Esta semana ha sido una semana de sorpresas. Ha habido bastante movimiento en las redes, bastantes videos nuevos. Es por eso que quiero mandar un gran saludo a mi hermano Chris Jiménez, The Customizer. Chequen su material, chequen sus videos, está bien chévere, bien chévere. Un abrazo a mi brother Mucho y a Cristóbal, que han empezado a subir videos de su colección. Denle una mirada en su Facebook, Mucho, así, por separado. Y cómo no mandarle un recontra abrazo a mi brother Darío e Israelito Caballero, mis patas, un abrazo fuerte y gracias por seguir el programa, muchachos. Dentro de mis figuras favoritas se encuentra Juggernaut. Este personaje de acá me encantó desde la primera vez que lo vi. Me gustó mucho el diseño con el que cuenta, la forma del casco, que sea imparable. Yo la primera vez que lo vi en el juego de los X-Men. Pero tiempo después conseguí un cómic de Spider-Man en el cual se enfrenta contra Juggernaut. Me pareció genial, genial el personaje. Que sea imparable, fuerte, nada lo detiene. Gracias a eso, dentro de mi colección de X-Men comencé a coleccionar este personaje. Este es el Juggernaut de Marvel Select. Tengo este y la variante, que es sin casco, sino que no he querido sacarlos todos. Otro de mis favoritos dentro de la colección ha sido este de acá. El Juggernaut, que se le enciende el arma. No tengo el arma la debo tener adentro. Me gustó bastante que el casco se le pudiese sacar. Es súper deforme, ¿eh? Pero me encanta. Me gusta mucho que los brazos sean súper gigantes. Es una figura que está entre mis favoritas. De esta de acá salió una especie de variante, que es esta de acá. Simplemente le cambiaron el casco. Y esta te venía, ya no prende la mano, este levanta el puño. Esta de aquí te venía con una serie Marvel vs. Capcom. Igual, es simpático, pero este me sigue gustando bastante. Poco a poco fueron saliendo mucho más figuras de Juggernaut. Esta es la primera figura que salió. De esta tengo las tres variantes. Y también he venido customizando poco a poco. Nunca me gustó el Juggernaut de la primera película, lo detesté. Por ende, creé una versión personal de la película. La figura tenía hasta una cara de tonto, no me gusta para nada. Entre las figuras que voy consiguiendo dentro de mis cacerías, he encontrado estas también. Esta de acá, por alguna razón, me gusta bastante. Cuando son medios amorfos, me gustan. Esta te viene con una Jean Grey de la saga de Onslaught. Te viene dentro de una gema del Sithorax. Es también medio feo, pero esta está excelente. Bueno, el tema es el siguiente. Llegué a conseguir hace muchos, muchos años un Juggernaut que me pareció horrendo. Me pareció horrendo. ¿Qué sucedió con este Juggernaut? Lo terminé pintando y arreglando unos detalles que no me gustaron. Actualmente es este de acá. Como lo ven, en esa época yo pensaba que el wash lo arreglaba todo. Le pasé simplemente un wash y se acabó. Bueno, no se acabó. Le pegué esta parte de la cintura, que se mueve de una manera fatal, fatal. Las manos se las arreglé, o sea, le corté los dedos y le puse la mano en una nueva posición, porque tiene, la mano te viene como si estuviese agarrando algo, es horrible. Y la otra mano, lo que hice, se la convertí también en puño. Le corté los dedos, se los pegué de otra manera para que parezca un puño. Las botas de esta figura, la original, es como que ahí se pone muy delgada. En verdad es una figura bastante fea en su estado original. Yo siento que lo arreglé, pero ahora que ando nuevamente en un tema de limpieza de la sala, la limpieza de mi colección, todo esto de acá, me pasó el caso del Devastator. Vi esta figura y me dije, caramba, qué feo ha quedado. ¿Cómo pude haber pintado esto de acá? Muchas figuras que no me gustan cómo han quedado, las conservo tal cual para recordar, para de cierta manera ver esa evolución que he tenido. En esta ocasión de acá dije, no, pero ni siquiera me gusta verla. Tanto así que dije, la voy a poner atrás.
creo que es un buen momento en restaurar esta figura de una manera la cual me termine encantando. Lo que estoy suponiendo en un inicio es que le voy a hacer con una repintada, quizás algo más, algo menos, no lo sé, todavía no sé qué técnica voy a utilizar. Lo más probable es que sea la técnica de pincel seco. En algún momento me gustaría pintarlo tipo el cómic, pero no sé si esta figura me dé, o el tiempo me dé ahorita para eso de ahí. Así es que en nuestro programa hoy día vamos a ver uno de mis personajes favoritos. Vamos a restaurar este Juggernaut. Como les había dicho, lo único que le hice fue echarle solamente un wash y ahí quedó. El casco se lo he pegado porque el casco también era algo que se le caía. Y nada. Así es que acompáñenme en este nuevo programa, amigos, y veamos cómo va a quedar uno de mis personajes favoritos. Y espero que esta figura se logre convertir con el tiempo en otra de mis figuras favoritas. Mira, por ejemplo, acá el músculo. Mira cómo se metía y se sacaba. Es algo raro. Son raras los layers. ¡Vamos! Hemos llegado a la parte más emocionante del programa. ¡Qué chévere, customizador! La parte donde vamos a customizar esta figura. Como había dicho, Juggernaut es una de mis figuras favoritas. Me gusta mucho el diseño que tiene, así es que tenemos que meterle harto cuidado, harto cariño, amor, comprensión y ternura a este custom. Lo que quiero hacer es jugar con el Juggernaut antiguo, el primero que vi, que es uno medio rojizo. Pero para esto de aquí vamos a utilizar diferentes técnicas con una pequeña sorpresa al final. Vamos a pintar la figura con los colores marrones, porque lo primero que quiero son sombras. Poco a poco lo voy a ir aclarando. Y aquí es donde vas a ver el secreto que voy a utilizar. Es un secreto no tan secreto porque yo lo he usado anteriormente, ¿eh? Pero es un tipo de pintura que quiero que veas cómo funciona en este caso de aquí, dado que estamos basándonos en un marrón. El brazo, en un inicio quería que sea algo mucho más limpio, por eso trabajé con color piel. El color piel lo eché de frente, sin ninguna base, sin nada, porque quería conservar la parte del estómago sin pintarla. Esa parte la voy a dejar tal cual está, el rostro también, y vamos a ver cómo queda esa parte. Llegado a este punto, me puse a observar bien los brazos, cómo habían quedado, y no me gustaron para nada. Me pareció un color muy, muy pálido, muy blanco. Y como siempre digo, si las arruinas no hay ningún problema, puedes volver a repintar. Así es que lo que vamos a hacer es pintar una base de color oscuro solamente en los brazos y empezar esa parte de nuevo. Bueno, los brazos entonces los dejaré para el final. Por lo pronto ya los tengo color marrón. Voy a empezar a darle los brillos que requiere. Quiero que tenga estos brillos. Soy un romántico con el tema del Battle Damage, aunque en este caso de acá no le quiero dar tanta fuerza al Battle Damage. Quiero simplemente que se vean claros oscuros y conserve pues bastante presencia la figura, no se vea tan destruida. Está quedando alucinante. Me gusta bastante el camino que está tomando esta figura. Ahora lo que voy a buscar es pasarlo a un color más rojizo. Para esto voy a utilizar una pintura en aerógrafo. Episodios pasados ya he mostrado más o menos el tipo de pintura que se usa para cada cosa. En este caso voy a utilizar una pintura mucho más clara. Es un wash color rojo. Lo que va a lograr el wash color rojo es pasarme la figura color rojo sin que pierda intensidad de los claros oscuros que le hice algún rato. Y lo mejor de todo es que no voy a tener que repintar ciertas áreas porque voy a usar la misma técnica. Van a ver, paciencia y buen humor. Los detalles y los acabados siempre son importantes porque hacen que la figura sea mucho más completa. Tengan en cuenta eso. Por lo pronto el resultado me ha encantado. Tiene los rojos que quiero, cuenta con ciertos marrones. Me gusta mucho cómo está quedando.
Ahora manos a la obra con los brazos. Para los brazos vamos a hacer lo mismo que he hecho muchas veces. Vamos a pintar. Ya tenemos la base marrón, voy a pintar piel oscura y ahora una piel un poco más clara para que tenga mucho más fuerza y no se vea pues tan como que acá sale de la ducha. Aquí hay un secreto importante. Miren cómo con el wash solamente hace falta que se lo pase y me lo va a pintar de rojo. Todos los claros que he generado al momento de pasarle la piel encima del plástico marrón se van a conservar como brillo, pero como brillo rojo. Y para finalizar, le quiero dar un pequeño detalle a las venas. Las venas originales de esta figura me parecen horribles porque son todas de un color feo. Acá solamente quiero sacarle un poquito nada más el color de la vena y se vea pues interesante, ¿no? Me ha encantado cómo ha quedado. Pero tú dices, customizador, ¿nos quedamos aquí? Pues no. Algo que me gusta de esta figura, de este Journal Select, son las zapatillas. Por alguna razón me encanta esto de aquí. Cosa que esta figura de aquí no tiene. La parte de los pies es mucho más plana que esta de acá y parece un zapato de duende. Lo que voy a hacer es, le voy a sacar una réplica a esta parte de aquí y se la voy a colocar a este. Si te ganaste con el recontra episodio, no es copia, es plagio, en donde copio un arma de las tortugas ninja, aquí vamos a hacer casi lo mismo, pero lo que no vamos a hacer es sacar un molde. El molde lo vamos a hacer de plastilina. Voy a poner el Juggernaut de Marvel Select, o sea el anterior, encima de la plastilina. La plastilina tiene que estar un poquito caliente para que coja mejor y esa va a ser mi base. Lo malo de trabajar con la resina es que genera demasiado polvillo, pero ya es demasiado. Pero bueno, una vez tenemos las tabas listas, vamos a mandar a Juggernaut a tener sus zapatitos escolares, muchachos. Quiero que vean todo el polvillo, toda la cochinada, toda la basura que suelta la resina. Por eso siempre que trabajes con resina tienes que trabajar con guantes y tienes que trabajar con una mascarilla. Ahora que están de moda las mascarillas, ya sabes, compare cómo es la cosa. Y acá está lista, vamos a darle nada más una pasadita, una pintadita y a pegarlo, mi brother. Y va a quedar recontra chévere este Juggernaut, ¡qué paja! Me gusta bastante, mira, cada vez que lo veo me enamoro. A ver, muchachos, ¿cómo reaccionará el customizador Marvel a este custom? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho esta figura, es una de mis figuras favoritas y se va a ir a la repisa de frente. Customizador, esta cosa de la cuarentena está durando un montón de tiempo. ¿Qué hago? Me estoy volviendo loco. Pues amigo, este programa no acaba aquí. Yo te tengo una sorpresa. Here comes a new challenger. Al inicio del programa te había mostrado este Juggernaut de acá. Me encanta, me parece súper bonito. Me gustan mucho los puñitos, que sean grandes. Está lo máximo. Pero este Juggernaut, amigo, no puede quedar así, pues. Vamos a darle una restauración rapidita de aquellas para así que te vayas contento con este recontra programa que te da 2x1 hoy día. Primero le vamos a dar una capa con esto de acá. Rust Oleum Ultra Cover 2X. Acuerda, este es brillante. No, este no. Este es. Tiene que ser blanco mate. Ya no me queda Rust Oleum y no puedo ir a comprar por el tema de la cuarentena. Así es que le vamos a dar una echadaza. ¡Ah, qué rico! Customizador, así por todos lados, debajo de la axila. Ya está. Solamente esperemos que seque y a pintarlo.
Yo sé que a ti te gusta mucho este programa y me vas a ayudar un montón si te suscribes aquí o aquí, no lo sé. Y si compartes el programa por aquí abajo.